Hello guys, how are you? Hello, Miss. Hello. Hello, Miss. ¿Con lluvia todavía? Good Con evening. frío. ¿O ya no? Ah, con frío. Con All frío. right. Okay. And the others? Rain? No. ¿Ya no llueve por ahí? O un poquito, No. ¿no? Aquí solo un poquito en la tarde. Ah, all right. Okay, so that's good, right? Y más si nos ha quedado un clima tranquilo o heladito. Good. All right. So now, guys, here we go. We have to start. So now let me share so we can have it here. So today we have day number 8. And don't forget, please activate your cameras. Siempre con camarita activada, guys. And then we have the class agenda. Today we are going to talk about the simple past statements and yes and no questions. All right. So now let's check this attendance. All right. So here we go. Ada Concepción Romero. Carlos Armando Carpio. Débora Yamilet Campos. Delia. Present teacher, solamente que voy ahí como oyente, voy en el autobús aún. Por si Ah, no okay. caso. All right. Okay, thank you. And now we have Delia Pastora González. Present teacher. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present miss. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez, Jonathan Edwards Fuentes, Karina Abigail Pérez, Leslie Elizabeth Cornejo, I'm here, Luis Ernesto Guerrero, Luis Manrique Vázquez, María del Carmen Recinos. present, Miss. Nelson Isidoro Escobar, Present. Paola Beatriz Ramírez, Present. Reina Margarita Cortés, Present, Miss. Rigoberto Antonio Realegueño, and Judith Ivette León. Present, All right. So thank you guys here. Let me see. All right. So now here we go. And we're going to start with the verbs, all right? So, vamos a ver si hicimos la tarea. So, let's go, Leonardo, the verb. Give me one verb in the three forms, in the three tenses. verb awake. Okay. The past form is what I think. Okay, awake in the past. Awoken. Okay, and in the participle. Awoken. Okay, good. Now let's go, Delia, a different verb. Present arise, past arose. Past participle arisen, es surgir, resurgir, surgir. Sí. Like a rise. All right. Okay, good. Now, Judith, let's go. Vamos a ver si ya está menos ronca hoy. El que quería decir lo dijo Delia. Ah, really? A different one. Miss, no lo estudié en el momento que lo puse y después ya no lo vi. Okay. So for tomorrow too, okay? Okay. Vamos a memorizarnos el doble, right? Okay. Okay. And now let's go, Nelson. One verb. Ay, es que no estaba ayer, ¿verdad? Tuve ayer, Y no vio el video de No la le vi. clase. Ah, okay. Salvado por la campana today. All right, and now let's go with the last one here. Let me see, Reina. Let's go. One verb. Be
Was, where y Okay, good. been. Y ese es el de los más importantes porque justo lo vamos a ver ahora, guys. So, stay here, okay? And now, let me share with you here so we can start. And let me present the new verbs that you have to memorize for today. I mean, for tomorrow. So we have four. And the four verbs are beat, bet, and beaten, become, became, become, begin, began, begun, bend, bent, and bent. All right. So four more verbs, okay? For tomorrow. No, for Friday, sorry. Tomorrow lo van a tener de descanso, right? Yes. Okay, so now, excited, right? Emocionante. So now, here we go. And now, let me share here with you today. We're going to talk about the past simple, okay? So for the past, guys, we have this here that the ED spelling, and this is about the regulars. En el caso de los verbos en el pasado, como hablábamos, ok, María, don't worry. Ok, como hablábamos para los verbos en el pasado, tenemos igual verbos regulares y verbos irregulares, right? Entonces, en este caso, si se fijan acá, ustedes tienen en esta imagen diferentes palabras que pueden tener una terminación ED. Esto es importante que lo conozcamos porque de repente usted, ya lo hemos hablado en clases anteriores, pero de repente tenemos verbos que no están siendo la función de verbo en una oración, sino que de un adjetivo. Entonces, esos adjetivos a veces terminan en ED. Por ejemplo, bored sería aburrido, tired, cansado, relaxed, relajado. Y estos son adjetivos, no son verbos. Pero para que puedan ser adjetivos, justamente se le agrega ese ED. Por eso ahí están, para que ustedes sepan que aparte de verbos, también pueden ser adjetivos, ¿ok? Y luego que podemos tener los verbos en el pasado y también en el pasado participio, que ya vimos uno de los usos de los verbos del pasado participio, que era en, ¿cómo se llamaba esa parte de la gramática que ya vimos? El what? Do you remember cuando usábamos past participle? ¿Cómo se llama? Passive voice. Ajá, exactly, the passive voice. Y de ahí nosotros lo vamos a utilizar para hacer oraciones en oraciones perfectas, se llama la forma gramatical, pero eso va a ser más adelante, all right? Pero ahorita nos interesa saber los verbos en el pasado, en este caso pasado simple, right? So we have the general rule. ¿Y qué dice la regla general según lo que observan acá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos ¿Alguien a que me añadir ayude? ED al final de los regular verbs. Exactly. La regla general dice, por ejemplo, el verbo rain, ¿qué significa? Rain. Lo que ha Llover. pasado todos estos días, Llover. ¿right? Ajá, llover. Rained. ¿Qué voy a hacer al final? Le voy a agregar un ED. ED para hablar del pasado, ¿right? Pasado. Luego tenemos cook, que es cocinar. En el pasado, cooked. Ajá, agregamos ED. Luego, wait, esperar. En el pasado, ED, right? So, waited. So, now, esta es la general. Solo agregamos ED. Luego, ¿qué sucede cuando los verbos terminan en una consonante y luego una E? Como por ejemplo, live. Tenemos consonante y luego una E. ¿Qué sucede? Solo vamos a agregar la D. Exactly. Solo agregamos la D, right? Entonces decimos live y en el pasado, lived. Ajá. Dance. In the past, Dance. danced. Ajá. Smile. In the past, Smile. smiled. Love. In the past, Love. done.
Loved. So now, and when we have the rule of consonant, vowel, and then consonant, what happens? ¿Qué sucede? Nunca. La regla de consonante, vocal, consonante. At the end. Añadimos la última consonante y la ed. Exactly. Duplicamos la última consonante y agregamos ed. A-N-D. Right? For example, stop in the past. Stop it. Stopped. Plan in the planet. Planned. Admit. Admitting. Admitted, right? Okay. ¿Cuál es la excepción? En este caso, aquí tenemos, por eso dice desde acá, consonante, vocal, consonante. ¿Cuál es la excepción cuando hay terminaciones de W, X o Y? Por ejemplo, en el caso de play. Acá, si nos vamos por la lógica según la regla anterior, dice consonante, vocal, consonante, pero cuando hay una Y, ¿qué sucede? ¿Voy a duplicar la Y? No. No, right? ¿Qué dice? No duplicamos. La voy a cambiar. No double. No la duplicamos. Si es W, X o Y. Entonces decimos play in the past. Played. Played. O sea, solo agregamos, right? For example, Andy. Fix. Arreglar. Fix. Fix. In the past. Fixed. Fix. Snow. In the past. Snowed. Snowed. So like that. Aunque aplique esa de consonante, vocal, consonante, si es Y, ¿cuáles son las otras dos? Si tenemos una Y ahí. Aquí. W and the X, no vamos a duplicar, right? Solo agregamos ID. Luego, cuando la última sílaba no está estresada, está relajada, right? Cuando no tiene ese sonido más alto en la palabra, ¿qué va a suceder? No vamos a duplicar. Por ejemplo, en el caso de happen, aplicaría la regla de consonante, vocal, consonante. Pero en la primera sílaba lleva el estrés, no va al final. Entonces dice ha, happen. So, in this case, ¿qué hacemos? ¿Qué va a suceder? A-N-D. Solo agregamos ED. A-N-D. Solo ED. No vamos a duplicar. En el caso de open, si se fijan, aplicaría la de consonante, vocal, consonante, pero en la primera sílaba O, open, va el stress, right? Entonces, no duplico, solo agrego, all right? ED. En el caso de visit, ¿qué va a suceder? ¿Voy a duplicar? No. No, right? No. ¿Por qué? Porque el stress va en la primera sílaba, visit. Entonces, para saber esto, tengo que pronunciarlo, right? Y luego, cuando tenemos vocal y la letra L. Acá, ¿se recuerdan que esto lo vimos igual con la traducción de algunos verbos cuando lo hacemos al pasado? Cuando hacemos el cambio de verbo al pasado, que depende de ya sea el United Kingdom. Cuando vean esta banderita es la de Inglaterra y esta otra Estados Unidos. Entonces, en Inglaterra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la L, pero en Estados Unidos no se va a duplicar. En el inglés de Estados Unidos no se duplica a menos que el stress, o sea, esa mayor entonación vaya al final. Por ejemplo, aquí, equal. ¿Dónde va el stress? En E. Entonces, no vamos a duplicar, según traducción de Estados Unidos, all right? Luego, travel. La mayor stress va en la primera. Entonces, no duplico según United States. And the last one, control. Ahí sí. Hay un stress en la última sílaba. Entonces, ¿qué va a suceder?
¿Qué le voy a hacer al final? Agregar este Duplicatoria. lado. Ajá, vamos a duplicar, right? La última consonante. Ok. So now, ahí les va a quedar en la presentación la imagen para que la puedan tener a la mano. Y ahora viene la parte interesante, right? Que ya empezamos a hablar sobre esto. Que lo que veíamos era para los regulars. Ahora, ¿qué sucede con los irregulars? ¿Qué es lo que pasaba? Do you remember? Ajá. Tenemos que memorizarlos porque esos cambian. Exactly. Porque cambian, es necesario memorizar. Acá no hay una regla específica, sino simple y sencillamente usted tiene que memorizar. Exactly. Entonces, si se fijan, por eso hacíamos el ejercicio de aprendernos cuatro, porque como varios me mencionaron, me decían, siento que es muy difícil porque no conozco verbos, right? Entonces, yo les estoy ayudando ahí un poquito. Estoy haciendo el pushing, right? Para que puedan aprenderse por lo menos cuatro diarios y así van a sentir diferente, right? Cuando les toque hacer oraciones, ya van a tener, por lo menos van a ir teniendo cuatro verbos diarios, okay? So now, in this case, for example, we have en la bare form o la base form, tenemos awake. Y ese ya lo vimos ahora, en el pasado, awoke, y en el participle, awoken. Entonces, tenemos que memorizar los irregulars. So now, let's go to the interesting part. And we have here the verb be. En el pasado simple, así como en el presente simple, vamos a tener dos formas, dos estructuras principales. Una es con el verbo to be, cuando hablamos de. ¿De qué es el verbo to be? Para hablar de. Pero está. Cero estar, y luego tenemos todos los demás verbos, los verbos en general. Pero para el verbo be, igual que en el presente, para el pasado aplican reglas específicas. Y en este caso es que el verbo be tiene cuántas formas en el pasado, perdón, en el presente. ¿Cuántas formas tenemos de be? Dos. ¿Dos en el presente? Sí, I am. Am. Be. Ok, tenemos tres, right? Pero en el pasado, guys, solo hay dos. Dos. ¿Y esas son? Was y were. Entonces, ¿qué va a suceder? En el caso de was and were, tenemos aquí, si se fijan en la presentación, ¿con cuáles pronombres uso was? I, he, she, and it. Entonces puedo decir was lo utilizo con los singulares. Ajá. Y con los plurales voy a utilizar were. Entonces voy a decir you were, they were, we were, you were. Y para todos los demás, I was, he was, she was, it was. Entonces, aparte del verbo be, que tiene dos formas en el pasado, también vamos a tener keywords. ¿Se recuerdan que palabras para el presente eran today, in the afternoon, palabras así, right? En el caso del pasado también tenemos keywords y una de esas es yesterday. What is the meaning? Yesterday. Ayer. Yesterday. Ayer. Last night. Hoy en la noche. Ajá. Last anoche. Night. Anoche, right? Anoche. Okay. Last year. El año pasado. El año pasado. El año pasado. Last month. Mes pasado. Mes pasado. Two months ago. Dos meses. Dos horas de agosto. Ajá. En este caso, el ago significa como decir hace tanto tiempo. Por ejemplo, acá, 2 months ago, hace 2 meses. Si yo dijera 2 days ago, ¿cómo sería la traducción? Hace 2 días. Hace 2 días. Si yo dijera 1 year ago, hace un año. Un año, right? Ajá. Entonces, así utilizamos el ago.
All right. Entonces, estas son algunas de las keywords. Claro que hay más, pero estas son de las más utilizadas. So, en el caso de la estructura, ¿cómo la vamos a formar? ¿Qué vamos a escribir primero, guys? El the such. Subject, exactly. After the subject? Be in past. Was, was all? Where? And at the end? Complement. Complement, exactly. So, for example, we have here the subject I. ¿Va con qué forma del verbo be? Was. Y luego tenemos el. El complement. Complement. Recordemos que el verbo be, ¿qué significa en el presente? Cero estar. Entonces usted piensa, en el pasado, ¿qué significaría? Fue. Fui, estuve, o estuvo. So, depends, right? Entonces, eso significa tal cual en el pasado. Entonces, aquí diría, I was a teacher last year. ¿Yo? Fui un profesor el año pasado. Fui un profesor el año pasado. She was a student last month. Ella fue un estudiante el mes pasado. Okay, so now this is about was. And now we have here with the plurals, right? In this case, they. We are going to use where. Where and then the complement. For example, we say they were at school yesterday. What is the meaning? Ellos fueron a la escuela ayer o estuvieron en la escuela ayer. We were happy last night. Nosotros fuimos felices anoche. Nosotros fuimos o estuvimos felices anoche, right? We were happy last night. Tal vez había una fiesta or something. And we were happy, right? So, like that. Así de fácil hacemos con el verbo be. So now, let's make an example. Give me a subject. Let me see. Paola, give me a subject. Uno que no hayamos usado. He. All right. Now, give me the form for the verb Nelson. He was aware. Was. Okay, he was. And now give me the complement, Luis Ernesto. He was. He was in the beach last night. At the beach. Last night. All right. He was at the beach last night. Good. Estaba en la playa, right? Okay. Now, give me a subject, Leslie. Eat. All right. Now, give me the verb be, Maria, please. Eat was a where? Hi, Miss. Voy llegando. Hello. Hello, voy ahorita, llegando. Ahorita se va uniendo, really. Sí, es okay. Que me sacó de la reunión. Ah, all right. Okay. Por eso. Okay, don't worry. Okay, so now let's go here. Let me see. Who else is here? Let me see. All right, Leonardo. It was. It was. And now give me the compliment. Paola, it was it was, hay que pensar que sería un at animal o una cosa, right? Okay, at the house, and we can say last month. Last month. Okay, so now, questions, guys, about this? ¿Alguna duda? Verb be in the past? No? Okay. Nope. All right, good. So now, let's go to the negative. ¿Qué sucede ahora con el negativo? Yo sí tengo una duda, miss. Tell me.
con las keywords. Ajá, diga. ¿Por qué? Keywords, ¿cómo así? Sí, las keywords. ¿Por qué? Específicamente yesterday, last night, last year, last ah, month, okay. two months ago. Ajá. En este caso, las keywords son para nosotros saber que estamos hablando del pasado. Por ejemplo, si usted ve una oración que diga yesterday, automáticamente usted va a saber que habla del pasado, right? De ayer. Ajá. Si dice last night, anoche, entonces usted la lee en una oración, last night, y usted va a saber, ah, pasado, right? Si, por ejemplo, acá nosotros tuviéramos today, ¿de qué? ¿De cuál estamos hablando? ¿De futuro? ¿De pasado? ¿De presente? Presente. Ajá. Presente, right? Porque decimos ahora. Hoy, ajá. Entonces, esas keywords nos ayudan justamente a eso. A nosotros identificar cuál es la tense. ¿En qué tiempo es el que estamos hablando? Por ejemplo, si digo last year, ¿el año? Pasado. Pasado. Entonces, pasado, right? Si digo last month, ¿el mes? Mes pasado. Pasado. 2 months ago. Hace dos meses es pasado. Pasado, right? Entonces, si usted lee cualquiera de esas palabras en una oración, usted sabe que está hablando de pasado, ¿ok? Independientemente, en el futuro veamos las perfectas o cualquiera de las otras que hablen de pasado, pero usted sabe que estas palabras le indican pasado. Pasado. Okay? All right. Ahora sí, ya quedamos. ¿O alguna otra duda sobre eso? Guys, no? Okay. So now, in the case of the negatives, cuando hablamos del verbo be, para el negativo lo único que vamos a hacer es agregar ¿qué cosa? Not. El not, right? Y ese not lo voy a agregar después de was, were. Was o where. Igual que los que ya hemos visto anteriormente, lo podemos poner la full form, o sea, la forma completa o la manera contractada, right? In this case, for example, we say, I was not, o puedo decir, wasn't. Uh-huh. I wasn't a teacher last year. ¿Qué significa? Yo no fui maestro el año pasado. Uh-huh. Yo no era o yo no fui un maestro el año pasado. I wasn't. And then we have she was not or she wasn't. Y luego a student last month. Complement. A student last month, el complement, right? Entonces simplemente vamos a agregar el not, ya sea contractado o la full form, okay? Luego, en el caso del los plurales, tenemos acá they, y luego were not o weren't. 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 Y tengo que hacer esa pronunciación de la T, ¿ok? Para saber que es negativo. Weren't. Y luego, at school yesterday. Mi compliment, right? Ok. Now, with we. We were not. Or weren't. Ajá. Uh-huh. And then, happy. Compliment. Last night. Happy last night. Nosotros no estábamos felices, ¿cuándo? Anoche. Right? So we were not happy last night. All right. So now let's create here the examples, okay? So now, Judith, give me a subject. Uno que no tengamos ahí. You. Uh-huh. Subject. Hello. You. Okay. You. And now. Okay, give me the, okay, you're going to help me with the whole sentence. You, y luego you did, ¿cuál sería? Was or where? Where. Uh-huh. You were, y con el negativo? Not. You were not, and now give me a compliment. You were not. Uh-huh. Study.
You were not studying? Yesterday. Ah, okay, pero ahí, okay. Studying yesterday. ¿No estabas? Ajá. La noche, ayer. ¿No estaba? ¿Qué? Estudiando. You were not. Ajá, en este caso, studying yesterday. Ahí. All right. And now, no estabas estudiando anoche, right? And now, help me with an example here. Okay, María. Mm-hmm. So, subject va a ser, let me see. Va a ser Nelson and Delia. Ese es su subject. Ahora, ¿qué seguiría? Sería bus. Was. Quiero ver, no, perdón. Es como es ellos, tendría que ser were. Exactly. Ajá. Nelson and Delia were. Y luego. Not. Were not. Ajá. And now the complement. Porque la abrí y la cerré. No crees, no. Ajá. No were estudian. Not. Estudio. Ah, la misma anterior, ok. We're not studying yesterday. Okay. All right. Okay, so now guys, do you have questions? ¿Dudas sobre el negativo? I have a question, Miss. Tell me. In this form, I don't need to add a verb. Okay, en este caso, ¿cuál es mi verbo? Mm-hmm. Be, el verbo be. Ajá, where. Ajá. Be. En este caso, mi verbo es be nada más. Ajá. Ya vamos a ver los demás verbos en la... Ajá. Lo ajá. Decía porque, digamos, yo fui, I went. Yo fui. Ah, pero eso ya son los demás lugar, verbos. Lugar, un ejemplo. Ajá, entonces... Ajá. Ajá, entonces directamente pongo el verbo en su forma de pasado. Entonces por eso es que ahorita me... Ahorita solo es be, ok, solo es be. Verbo cero estar en el pasado. Okay. Ajá. Yes. Ya vamos a ver los otros, don't worry. All right. Ok, good. ¿Alguna otra duda, guys? Pues vamos bien ahorita. Yes. All right. Now, when we have questions, ¿qué sucede cuando tenemos preguntas con el verbo be en el pasado? ¿Qué es lo que va primero? Was. Was, where. Was o where. ¿Y luego qué voy a tener? El subject. El subject. ¿Y al final? Complement. Complement y... Question mark. Question mark, exactly. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, was... Y luego, I. Mi subject, I. Y luego el complement, right? Was I a teacher last year? Was I a teacher last year? Usted tiene un momento Hamlet, right? Y se está preguntando, ¿fui yo un profesor el año pasado? Like that. So now, was she a student last month? ¿Qué diría en español? Was she a student last month? No ha pasado. Ajá, ¿fue ella? Un estudiante el mes pasado. Ajá. Entonces, si se fijan, todo es con el verbo be. Cero estar, pero en el pasado. Luego tenemos con where. Entonces iniciamos. Were they at school yesterday? In Spanish? Ajá. Were they at school yesterday? Ajá. ¿Fueron ellos a la escuela ayer? Ajá. ¿O estuvieron ellos en la escuela ayer? All right. Luego, were we happy last night? In Spanish? Were we happy last night? Fueron felices ellos ayer. Ajá. ¿Estuvimos felices ayer? Ajá. Were we happy last night? Y esta palabra, si se fijan, de repente se puede confundir con la palabra WH, que es where, right? Ajá.
Where, ¿por qué? Porque se pronuncian igualito. Cuando usted las pronuncia es tal cual, pero la diferencia de where, de pregunta, es que usted siempre necesita algo más después, right? Entonces así usted va a saber identificar cuando hablamos del verbo be, pero en el pasado. Were we happy last night? All right. Okay. Now, let's create one sentence. Y me va a ayudar acá, let me see, Nelson. All right. Usando was. Question, Nelson. Using was. Was he? Was he? At the beach last night. At the beach last night. All right, good. Y al final, siempre. Question mark, right? Okay, good. Now, the same sentence. Usando la misma información. Let's go, Leslie, with where. Were they? Were they? At the beach last night? Mm-hmm. At the beach last night. All right, good. Usando la misma información, Reina, was. Was she? She? At the park. Okay. At the park. Last month. Last month? Month. All right, good. You see, easy, right? Y así hacemos preguntas con el verbo be en el pasado. All right. So now, questions? ¿Alguna duda que tengamos con esto? ¿O está claro? Como chocolate. Like chocolate. Yes, good. All right. Okay. Now, let's go to the next part. Okay. All right. So now, aquí tienen ustedes un ejemplo, está en la imagen, cuando usamos en afirmativa, en el negativo, que lo podemos contractar. Luego en el caso de las preguntas, cuando formamos la pregunta, solo cambiamos de posición el verbo be. Y acá cuando utilizamos con WH words, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento todavía no. Pero también podemos tener preguntas con WH utilizando el verbo be, all right? Ok, ahí les dejo esa imagen para que lo puedan estudiar más adelante. Y ahora vamos con la pregunta que hacía Paola. Entonces, ¿qué sucede acá? Los verbos, todos los demás verbos en el pasado, que ya no son verbo be, la estructura es diferente. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué vamos a tener primero? Primero tenemos subject. Luego vamos a tener el verbo en pasado. El verbo en the past. Y luego el complement. Complement, exactly. Y aquí, ¿qué pasa? Vamos a tener que jugar con los tiempos, con los tipos de verbos. Por ejemplo, los regulares son los que terminan en. ¿ED? ¿Qué más? Y sus tres formas. ¿ED? Y usamos la QLI. O agregamos solo la D o la IED. Si se fijan, son tres terminaciones, right? Que nosotros podemos agregar a los verbos en los regulares. ¿Y qué pasa con los irregulares? Como drive y drop. ¿Qué pasa? Cambian. Entonces hay que memorize. Okay. Entonces, cuando tenemos cualquier verbo que no sea el verbo be, ¿cómo lo vamos a escribir? Primero el subject. Por ejemplo, acá tenemos I, que significa yo, right? Entonces yo después tengo que el verbo past. El verbo en pasado. En este caso, mi verbo es
Work. Y como es un verbo regular, yo agrego el ed. Entonces digo worked. I worked. Y luego el complemento puede ser una keyword. En este caso, last year. Last year, el año pasado. ¿Qué dice entonces mi oración? I, yo. Yo trabajé. Trabajé el año pasado. El año pasado, exactly. Entonces acá, si se fijan, ¿cuál es mi verbo? Trabajé, right? Trabajar. Trabajé en el pasado. Luego, si yo tengo she, y tengo study, pero lo quiero pasar al pasado, ¿qué le va a pasar a study según la regla? Cambia. Cambia, right? Y entonces voy a escribir studied. She studied. Y luego mi complemento. English last month. English last month. She studied English last month. Luego, cuando tengo otro tipo de pronombres, lo mismo. El verbo siempre va a cambiar al pasado. En el caso de drive, manejar, en el pasado. Drove. Drove. Este es un regular o irregular. Irregular, right? Porque cambia. Entonces digo, they drove. Y luego, ¿qué escribo? El complement. They drove to school. ¿Cuándo? Yesterday. All right. And now we have we. And my verb is smile. Sonreír. Es un regular, entonces solo agrego la D y digo, we smiled last night. ¿Qué significa? Sonreía. Nosotros. Nosotros sonreímos anoche. Right? We smiled last night. Okay. So now, let's do here an example. Okay. For example, if I have here, let's see, you. Okay, now give me a verb in the past. Let me see. Maria, a verb in the past. Un verbo en el pasado. Diferente. Que no esté ahí. Puede ser de los que se aprendió. No lo aprendí, ¿para qué lo voy a mentir? No tuve tiempo. Prometo right. Mañana. Words. Tomorrow, sí. Ok. Bueno, si yo le digo, por ejemplo, you cook. En el pasado, ¿cómo sería? In the past. Cook. You cook. En el pasado. Es un regular. Sí. Entonces, si es regular, ¿qué pasa? Se le agrega. Ed. All right. You cooked. And we can say pupusas. Pupusas yesterday. You cooked pupusas yesterday. All right. And we have it in the past. Now, let me see. Carlos wash his clothes last night. Mama. So now, let's make it in the past. ¿Qué voy a cambiar al pasado, Luis Ernesto? De esta oración. Carlos washed his clothes last night. Verbo. El verbo que sería wash. Wash, right? Entonces, como es un regular, ¿qué debo de agregarle? ED. All right. ED, right? So we say Carlos washed his clothes last night. All right, good. And now let's create another one. We can say
They paint a portrait. We can say last month. Okay. So now, ¿cuál es mi verbo aquí, Reina? They paint a portrait last month. ¿Cuál sería mi verbo? Paint. Paint, right? ¿Y cómo es un regular? Se le ¿Cómo lo voy a agrega. Cambiar? Se le agrega la ed. Ed, right? Entonces digo painted. They painted a portrait last month. Ellos pintaron. In the past, right? They painted a portrait last month. Okay. So now, questions? ¿Dudas sobre el afirmativo? No, miss. Nope. Clear? Nope. Awesome. All right. So now, let's go to the next one. Okay. ¿Qué pasa en el negativo? Yo tengo un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para el negativo en el pasado? Did. Did, right? ¿En el presente cuál es? Do y does. En el pasado solo es uno y solo es did. En ese sentido es más fácil, right? Entonces, acá solamente vamos a agregar did not cuando creemos oraciones en el negativo. O lo podemos contractar. En el caso decimos didn't. Didn't. Entonces repitan conmigo. Did not. Did not. Did not. Didn't. 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 Y luego, ¿qué va a suceder? Y esto es algo que siempre es evaluado cuando usted está haciendo algún tipo de prueba para saber si sabe inglés. Siempre le van a preguntar en pasado, cosas del pasado. ¿Por qué? Para saber si usted realmente lo maneja. Porque en el pasado, cuando hacemos en negativas, ¿qué le pasa al verbo? Escribe en la, se pronuncia the base form. Se va a escribir en la base form, exactly. Entonces ya el verbo ya no lo voy a cambiar cuando tengo una negativa. Entonces, por ejemplo, en este caso, de la primera que tenemos aquí, I didn't, y luego el verbo work. Se modifica, va en la forma passive, right? So I say, I didn't work, and then last year, my compliment, right? Okay, now with the she, she did not, y luego mi verbo, study, right? Study in the base form, y luego mi compliment, English last month, exactly. Luego, si se fijan, todos van igual. Cuando uso they, así como cuando usé un tercera persona, uso el mismo auxiliar. Didn't. They didn't. Y luego mi verbo en drive. En base el form. Drive en la base form. Y luego mi complement. They didn't drive yesterday. To school yesterday. Yesterday. Ellos no manejaron a la escuela ayer. Entonces, acá siempre recordemos, el auxiliar es el que lo hace en el pasado. A la hora de traducir, este es el que me ayuda para saber que todo lo que estoy escribiendo es en el pasado. Si digo, we did not smile last night, ¿qué significa en español? En español. Nosotros no sonreímos anoche. No sonreímos anoche, right? No decimos sonreír en el presente, ¿por qué? Porque el que está haciendo el pasado es mi auxiliar, right? El did, exactly. Entonces, de esta manera voy haciendo las oraciones en el negativo. Por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar? Si yo tengo como subject, for example, José, luego quiero hacer un negativo y tengo de verbo work.
Didn't work. José. Didn't work. Work. ¿Y un complemento? Yesterday. Didn't work yesterday. All right. And now, if I have, for example, day. Después de day. Didn't. How? Didn't. ¿Y el verbo? Study. Okay, study. ¿Puedo escribirlo así? No. In base form. Base form. Ajá, en la base form, right? Que no se les olvide, siempre en la base form. They did not study English yesterday. All right. Entonces, así hacemos las negativas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengamos con estas? Creo que me están gustando las negativas. Sí, ¿verdad? Es más fácil. Aquí ya no hay que pensar qué le pasó al verbo, right? Okay, good. So now, ya vamos a hacer la práctica, no se preocupen. So now we have here the questions. So in the case of the questions, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es mi auxiliar para hacer preguntas? Did, right? Uh-huh. And then after did, subject. The subject. After the subject, y el verbo verb en su form. The verb in the base form. Siempre que tenga yo aquí mi auxiliar, el verbo en la base form. No lo voy a pasar al pasado, right? Va a quedar en la base form. Y luego voy a tener el complement. Complement and at the end. Question mark. Exactly. So, for example, we say, did I? And then the work last year. And in the Spanish, mark. Did I work año last pasado. Year? Trabajé yo el año pasado. Now, did she study English last month? Estudió ella inglés el mes pasado. Estudió ella inglés el mes pasado. And now, did they drive? ¿Qué pasa con drive? En la base form, right? Did they drive to school yesterday? ¿Manejaron ellos para la escuela ayer? All right. And the last one. Did we smile last night? Nos reímos nosotros anoche. Did we smile last night? Nos reímos anoche. And the question mark. All right. For example, if I have here, did Reina, and my verb is cook. Cook. ¿Cómo lo voy a escribir? Did Reina cook? Cook like this. In the base form, right? Did Reina cook pupusas last night? ¿Cocinó Reina pupusas anoche? No, teacher. No, right? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros tenemos este tipo de preguntas, ¿qué va a pasar? Podemos tener dos tipos de respuesta. ¿Qué van a ser? Una con yes, y una con no. En el caso que sea con yes, ¿cómo voy a responder? Yes, y luego del yes, voy a escribir el subject al que me estoy refiriendo en la pregunta, y al finalizar, el did. Por ejemplo, en el caso dice, did Reina cook pupusas last night? Si decimos yes, ¿cuál sería mi respuesta? Yes, I did. Yes, she did. Sería she, right? Yes, she Porque did. Digo reina. No yes, estoy diciendo yo. Entonces, yes, she did. Y si fuera negativa, no. She didn't. No, she didn't. No, ella no cocinó, right? Entonces, acá si yo tengo, por ejemplo, en el caso de did we, la última. Vamos a ver. En el caso de esta, did we smile last night?
Si fuera yes, ¿cómo lo voy a escribir la respuesta? Yes, we did. Yes, we did. ¿Y en negativo? No, we didn't. Ajá. Entonces, ¿en qué me voy a fijar en él? Subject. En el subject. Siempre tengo que estar pendiente de cuál es el subject en la oración. Por ejemplo, acá, did I work last year? Si digo yes. I didn't. I did. Ajá. Y si digo no. No, I didn't. No, I didn't. Ajá. All right. ¿La respuesta se finaliza así o se puede agregar otro complemento? Estas son para las cortas. Luego tenemos respuestas largas. Usted le puede agregar todo lo que dice en la oración. Por ejemplo, en el caso de Did we smile last night? Si la queremos escribir completa, podemos decir Yes. Y luego we smiled last night. Yes, we smiled last night. Esa es mi respuesta larga. ¿Por Pero qué ahí el aquí? Verbo sí ya va en pasado. ¿Por qué cambió el verbo aquí? Porque no está utilizando el auxiliar. Exacto, correcto. Porque estoy diciendo sí, o sea, es una afirmativa. Entonces, debo modificar el verbo. Porque siempre que tenga una afirmativa y no haya un auxiliar, el verbo debe ir en el pasado, right? Exactly. ¿Y qué sucede entonces si digo no? No, we didn't. Y digo smiled last night. No, in the base form. Ah, tengo que ponerlo en la base form porque estoy utilizando el auxiliar. Exactly. Entonces tengo que fijarme siempre en eso. Si hay algo que dice yes o que está hablando de afirmativo, el verbo siempre se va a modificar al pasado. All right. Y si tengo un auxiliar, si hay un negativo, ¿qué le pasa al verbo? Ajá. El verbo no va a cambiar, va a permanecer en base. Entonces, ¿hay preguntas sobre esto? Yes, miss. Ajá, diga. What happened with the subject you? You, cuando lo tenemos en pregunta. The answer is I. Ah, ya. Yeah. Yes. En el caso de you, es el único que va a cambiar. Por ejemplo, si tuviéramos acá. Did you work last year? ¿Qué dice esa pregunta en español? Did you work last year? Trabajaste el año pasado. Ah, trabajaste el año pasado. Entonces, ¿trabajaste? El you está diciendo tú, right? Yeah. Entonces, es para que él lo responda yo. Ajá. Entonces, esa es la única en la que va a cambiar del subject. Porque aquí, ¿cómo voy a responder? Yes. Y ahí digo, I, ajá, I did, porque en la pregunta me están preguntando tú, entonces para decir yo es I, entonces por eso digo, yes, I did, y si es negativa, no, I didn't, ajá, esta es la única en la que va a ser diferente, cuando sea about you, did you work last year, yes, I did, no, I didn't, Pero si se fijan en todas las demás, si tengo, por ejemplo, acá, en el caso que tengo we, por ejemplo, en el caso de we, siempre utilizo el we en la respuesta. Si tengo el, let me see, ¿qué otro? Aquí tenía I, que como para monólogo, right? Trabajé el año pasado. Entonces aquí igual, utilizo el mismo. El único momento en el que va a cambiar es cuando esté a you, porque me están preguntando sobre mí. Entonces debo de utilizar I. Ajá, yes, I did. No, I didn't. Good. ¿Otra pregunta? ¿O lo dejamos para los ejercicios?
Yes, right. Ahí salen las dudas. Okay. So now, in this case, we have, vamos a hacer antes del ejercicio. No, give me one sec. No, mejor hagamos ahorita un ejercicio todos. Okay. Vamos a ver aquí. All right. Tenemos aquí, let me see. Ok, vamos a hacer este primero. Vamos a ver cómo estamos con los verbos, ok. So now we have this one. Wait, no, give me one sec. ¿Qué le pasó a esto? Ok, good. All right, so we have here. Ajá. An accident. Un accidente. ¿Pasó? ¿Last week? ¿La semana? La semana pasada. Pasada, right? Por eso les decía, cuando nosotros veamos este tipo de palabras, sabemos que hablamos de pasado. Por eso es la palabra clave, right? La keyword, last week. Entonces, yo sé que happen, lo voy a tener que escribir en el pasado. Pasado. En este caso, happen es un regular. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Happened. Happen. Con ED, right? Entonces digo, an accident happened. Buenas noches. Ajá. Last year. Buenas noches. No, todavía no. All right. So now let's check here. Good. All right. Entonces vamos a ver. The second one. It. And now we have rain. Rain. En el pasado, rain. Rain. Ah, con? Regular. It's regular. Ajá, it's regular, right? So, rained. It rained a lot. ¿Cuándo? Yesterday. Yesterday. Ayer llovió mucho. Uh-huh. Ya lo vivimos nosotros, right? Ayer. Okay, hoy ha llovido más que ayer. Really? Aquí llovió más ayer que ahora. Ah, interesting. Okay. Pero hoy por la tarde nada más se calmó un rato. Pero really? Toda la mañana llovió fuerte. Ah, all yes. Right. Aquí no, solo pringó un poquito y de ahí nada. Hasta sol tuvimos ahora. All right. So now, in this case, help. En el pasado. Es regular. Ajá, entonces sería. Help. Helped, right? Help. Okay, good. Now, this one, study. Studied. Ajá. ¿Cómo escribimos study? Do you remember? Yeah. Ajá. Sí, sí, sí. Normal. Ajá. ¿Cómo? Me lo escriben quitamos, en la quina. Quitamos la y. Ponemos la y la quina. Y d. Escríbanmelo en el chat, solo para asegurar. Es un verbo regular. Ajá, es un regular. Se le aplica IED. Ajá, let's go in the chat. Vamos a ver. Studied. All right. Studied. Okay, good. Now, play in the past. ¿Es un regular o irregular? Play. Regular. Regular. Entonces agrego. Players. Players. Uh-huh. ED, right? Played. All right, good. Now, carry. Carry. In the past? Carry. Carry. Okay. ¿Y qué, cómo lo escribo? ¿Qué hago? In IED. IED. Like this? No. No. Ajá, ¿qué hago? Why? We eliminate the why. All right. Yeah. Good. And now let's go stay. Uh-huh. Is that regular or irregular? Stay. Quedarse. Uh-huh. Stay. Regular. Regular. Entonces, regular. ¿Qué le pasa?
I stay. Agrego. ED, right? Stayed. All right. And now, live. Living. In the past. Living. Lived. Only D, right? Solo agrego D. Okay, good. Now, plan. 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 En el pasado. Planet. Ok, pero ¿lo escribo así? ¿O hay algo que tengo que hacer? Duplica la N. ¿Por qué duplico la N, guys? Termina en consonante. ¿Consonante? Consonante. ¿Vocal? ¿Y? Consonante. Entonces duplico, right? Ok, good. And now, listen. Listen in the past. Listener. Okay, entonces agrego ed, right? Listened. Listened. Okay, good. Luego stop. ¿Qué pasa con stop? Vamos ¿Lo a escribo hacerlo así? Stop. Qué grave. No, se agrega la p. ¿Por qué? Se duplica. Porque ¿por qué consonante, la vocal y consonante? Okay, y también es de una sílaba, right? Okay, good. Now, watch. My brother watch. Watched. Con ED, right? Watch. Okay. Las reglas de pronunciación voy a intentar de incluirlas en el... Como no tenemos clase mañana, sería lunes, all right? Porque también hay reglas para poder pronunciar los ED, ¿ok? Watched. Luego, chat. ¿Qué pasa con chat? Duplica la T. ¿Por qué la duplico? Vocal. Porque hay consonante, vocal, consonante. Entonces... duplico y ed, right? Okay, chatted. All right. And now, cook. Man. Cook. Cook. Okay. ¿Qué agrego? Ed. Ed, right? Cooked. Cooked. Good. Cooked. Awesome. Ya ven, you're very intelligent. 100%. Awesome. Easy, right? And now, let's go to the next one. Vamos a hacer otro ejercicio todos juntos por acá. All right. So we have. Vamos a ver. Leonardo, la primera dice. Last year I, y tenemos spend. Entonces, como es un irregular, lo escribo spent. Con T, right? Porque es un irregular. Entonces, Leonardo, acá tengo el verbo be y tengo it. ¿Cuál es la forma del verbo be entonces? It. Been. Been? Like this? Sorry. It was. Okay. It. Was, ¿por qué was y no where? Where. Era persona. ¿Por qué? It. Porque it es parte de los tercera persona, right? También podemos decir que es un singular. Entonces uso was. Right? Okay, good. And now. In number three, good. And now in number three, Paola, travel in the past. Travel. All right, traveled. With ED, right? Good. And now Delia, visit in the past. Visit. 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 Visit.
I don't know how to pronounce with ed. Visited. 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 All right, good. And now we have go in number four. So, Leslie, go in the past is which one? Voice. What? Sorry? Went. All right, went. Entonces, go es un irregular, right? Porque cambia totalmente en el pasado. Went. Luego tengo learn. Luis Ernesto, learn en el pasado. Learn. Learn. Learned. All right. Learn. Learned. Ajá, good. Now, you did. We have we. Y luego tenemos be. Ah, ya no está Judith. All right. Well. So now, let me check here. Jonathan. We. Well. Y tenemos be. Where? All right, good. We were very lucky with the weather. Good. Y ahora tenemos un negativo. En el caso del negativo, vamos a ver. Reina, a ver si se acuerda. It not rain. En el pasado, el negativo. Rain is it. ¿Y luego? Did not. Did not. Mm-hmm. ¿Y luego? No. Deep and low. Ajá. ¿Y mi verbo? Es. Aquí está. Ajá. Rain. Ajá. Entonces voy a escribirlo así. Rained. ¿Estaría bien? Agrega doble N. ¿Agrego doble N? Are you sure? No, dice Delia. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Delia? Ajá. Porque estamos utilizando el auxiliar. Ajá, es un negativo. Entonces, ¿qué pasa, ajá, Reina, cuando hay un negativo? ¿Qué le pasa al verbo? Entonces no se mantiene su paso. Exactly. Lo dejamos en la base form. No va a cambiar, right? Porque ya tengo el auxiliar. Okay, so be careful. Thank you, now, Delia. Okay, good. And now, in number eight, Nelson, see in the past. See in el pasado. Seen, like this, el participio. El pasado simple, ¿cuál sería? Ajá. Ajá, ¿cuál sería? Sí. El pasado es como una película famosa, si le gustan las películas de terror. So. Exactly. So. So. So, right. Sí, so en el pasado. La película del muñeco con los cachetes blancos y que tenía cositas rojas, right? Okay, so saw. Y luego tenemos en la última, la number nine. Let's see. María, ¿está aquí María? No la veo. Es que tengo lenta, por eso he apagado la cámara. Ah, okay. Pero... All right. Entonces tenemos spend y tenemos you. Es una pregunta. Where, entonces, ¿qué seguiría? Es una pregunta. ¿Qué es lo primero que va en las preguntas, según lo que acabamos de ver? Dear. Ajá, entonces pongo did y después de did es el subject, sería you. Did you y luego what? El. What? El.
word. El verbo. El verbo, que en este caso es spend. ¿Y este lo vamos a escribir así? ¿Spended? No. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar en su forma. ¿En su forma? Es original. Ajá, en la base form, right? Base ¿Por qué form. Lo dejamos en la base form? Yo Porque quiero saber. Ajá. Este está ocupando auxiliar. Ajá. Y Entonces, es no cambia el pregunta, verbo. right? Sí. Ajá, entonces el verbo no va a cambiar, Cambiar, right? no. Okay, awesome. You did amazing. So now, guys, let's practice. Okay, les voy a enviar, let me see. Les voy a enviar dos ejercicios más para que practiquemos. Y el primero se ve así. Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer? I, dice acá, por ejemplo. Y luego dice, I, en el presente. La primera parte, el presente. ¿Cómo se escribiría en el presente? I plays o I play. Ajá. Luego en el pasado. Ajá, por ejemplo, el primero, hagámoslo. ¿Sería plays o play? Play. Play, play. Right? En el pasado sería... Play. No, no me da más opciones. All right. Played, y en el negativo... Play. Entonces solo vamos a completar, right? Para que vayamos viendo cómo funciona la estructura. Y en el, let me see. Y en el otro ejercicio vamos a completar en un mix. ¿Qué significa eso? Que vamos a tenerlas mezcladas. Por ejemplo, acá, si tengo to do, significa que está en el infinitivo, right? Igual el to go, to visit, pero ¿qué pasa cuando tengo el not? Significa que la voy a hacer en negativo. Igual acá, el not, ajá. Y me voy a fijar, por ejemplo, en este caso, cuando tengo el signo al final de pregunta, hacer la forma de pregunta. ¿Okay? Entonces, primero hacemos el que les enseñé antes y este va a ser el último. All right, así que ahorita les mando los enlaces and here we go. Vamos a hacer cuatro breakout rooms. And I'm going to give you, let me see, 15 minutes to finish. So let's go. Hello. Hello. ¿Están Paola y María? Yes. Yes, miss. Ah, okay, good. Yes, miss. Okay, awesome. Si gustan, los hacen al mismo tiempo o luego, ¿cómo se llama? Si tienen dudas o algo, entre ustedes pueden platicar, ¿ok? Ok, miss. Ok, miss. Amanda, vamos a escoger el verbo que es, según el si es I, you, he, she, is, y where. Y el pasado y el negativo también. Así es. Si lo pueden hacer al mismo tiempo, estaría genial. All right. Okay, teacher. Están como oyentes.
Solo Ada creo que está. Sí, 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 sí. Solo Ada. Okay. Ya lo abrió Ada. Espéreme que no, hasta que me metí me cayó, espéreme. El último enlace era que vamos a abrir, va. Sí. Okay. Sí, ahorita ya. Son dos enlaces. Abran primero el que dice agenda web. Okay. Aplica por si es singular o es plural. Creo que por ser tercera persona lleva ese. Miss, tenemos una Exactly. duda. Ajá, Tercera digo. persona del verbo en presente lleva ese, ¿verdad? Yes. She, he, it. Yes, exactly. Oh, okay. Ahora en el segundo, ¿verdad? Nace. Sí, hay que ver el segundo enlace. Va. Dice. Va. My math, dice. I did. Que no me carga. I did, ¿verdad? No me carga hoy. Ya le cargó. Sí, sí, sí. Espérame, que me, a mí que me... Va, dice, my math homework yesterday. Entonces dice, I to do. El pasado de do es did. I did. Pasamos al otro. Ajá, el segundo. Ajá, sería. The name is simple past. We should. En esta, ¿cómo sería? Ya vamos a ver. Sería síntesis de intuición. Hello, ¿cómo va? Miss, adentro del cuadrito vamos a escribir solo el verbo, el auxiliar o toda la oración. Solo la palabra que le dan. En este caso, verbo, si lleva negativo con el negativo. Me está solo hablando el del segundo, ¿verdad? Yes. Quiero ver cuál era. El que se llama, la página se llama Hilfen. Sí, ¿verdad? El yes. Que es de escribir, ajá. Sí, solamente va a escribir el verbo. Y cuando le pida, digamos, algo de pregunta, ¿qué es lo que le falta? Ok. Vamos a enviar las capturas al grupo yes. de WhatsApp.
Yes, Okay, please. fue. Entonces, en la primera sería solo did, Miss. Did. Vamos a ver, de la primera, to do, ajá, I Sí. did, yes, Solo did. sí. Okay. Ya toda la oración está escrita. Sí, se la va a marcar negativa, sí. ¿Cómo se la va a marcar mala? Me much on me much I might to Aquí sí estoy topada. ¿En cuál? Ahí está la tía. ¿En cuál tiene duda? En Veamos. todas. Vaya, aquí, Veamos. vaya. Aquí es working, hay working. Porque está dándonos de que yesterday trabajó. Yesterday, ¿en qué número está? Ahorita es la primera, Tisha. Pero es la que le estoy enseñando, to do. Sí, Ah, ok. esa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El verbo que usted tiene en paréntesis acá, que en este caso El sería do. do, ¿cuál es la forma del pasado? Do. Ajá. Do, Do. en el pasado. Dice que lo ando buscando en mis apuntes. Does. Entonces, es I do working. Okay, I do I. working. ¿Y por qué Y work? Si aquí solo voy a usar el que tiene ahí. En este caso solo es do. Entonces, do en el pasado, ¿cómo se escribe? Do en pasado. Ajá. Voy a hacer así como la canción, dije, tú, das, das, Dudas. das. Ok, use el diccionario. Si no sabe, úselo. Tú das. Sí, dos. ¿Dónde es esto? No, maestre. Do, búscalo en el diccionario. Habla, abra Espérame, el DeepL. ahorita. Ni con dos teléfonos, teacher. Dos teléfonos. Ni con dos, le digo. Men, que váyase. Qué mala. Sí. Du. Vamos a ver, du. Entonces. Ajá. Para que no se le olvide, do en el pasado es igual que el auxiliar
del negativo en el pasado. ¿Cuál es el auxilio que usamos para hacer preguntas en el pasado? ¿Qué? Ajá. Que ajá. No es siempre tú solo did con... No, did, ajá. No. Entonces, do en el pasado es did. Ajá. Did. Ajá. Entonces, solo voy a poner así, did. En el caso, por ejemplo, de esta, si yo tengo aquí question mark, yo sé que es una pregunta, right? Entonces, lo primero dice to go. Este es mi verbo, entonces. Si yo sé que esta es una pregunta y aquí tengo un espacio vacío, ¿qué es lo primero que voy a escribir? Ay, El subject. Lo primero que voy a escribir en una pregunta, ¿qué es? Veamos la estructura. Ajá. ¿Qué va a ser? El did. Did. Exactly. El entonces did. Voy a poner did y did. Luego está el subject. Si se fija aquí dice Susan. Did Susan? Susan y mi verbo es go. Go did. En el pasado. Es goes. Es un irregular. Go. Entonces búsquenlo en el diccionario. ¿Cómo es go en el pasado? Hay que buscarlo. Go es un irregular. Irregular in the past. Oh. Y acá lo voy a necesitar si estoy haciendo una pregunta, por cierto. Ajá. Alternativas. Look, si estoy haciendo una pregunta, voy a poner el verbo go en el pasado. Good to. ¿Lo voy a poner en el pasado? Sí. ¿Vean la estructura? ¿Qué dice la estructura? Ajá. Si tengo una pregunta, ¿voy a escribir el verbo en el pasado? Entonces sería, no. ¿Did Susan? Dicen. Ajá. Did Susan? Y después mi verbo es go. Entonces ese verbo lo tengo que pasar, lo tengo que cambiar al tiempo pasado. Ajá. When no sería when. Ajá, se pasa. Vean la estructura, la escribieron. La estructura de pregunta. Dice ahí en la estructura que el verbo va en pasado. ¿O cómo va el verbo? Ese no sufre cambio. No sufre ajá, cambio. Porque no estamos haciendo preguntas, right? Ajá. Entonces usted solo va a agregar. En este caso, el go. El que, aquí usted tiene to go. Entonces, usted solo agrega go. All right. Luego con day y tengo visit. ¿Cómo lo voy a escribir? Le agrego en visit, le escribo el T-I-N. Ajá, el E-D, right? Ajá. They visited ajá, a farm 2 weeks ago. All right. Luego aquí, si dice not, es porque debe ser en negativo. Y mi verbo va a ser help. Helping. Entonces, ¿qué voy a escribir? Helping. ¿Cómo lo voy a escribir? Si dice que es negativo. Vea la estructura del negativo. Entonces es ajá. Did not. Ajá. Did not. Did not. Y luego. Helping. Help. Lo voy a escribir así, helped, con ed. Vea la estructura del negativo, dice no. Que el verbo lo paso. No, no right. Entonces, no. ¿Qué pasa? Lo tengo que dejar en la
Forma base. Ajá, exactly. Did not help. Forma base. Jenny and Peg did not help their brother. Ok, continúe. Thank you, teacher. All right. Cinco, porque dice que hay que usar el verbo to be. En la cinco. Sí, por eso es que se pasa were not. Ajá, por eso. Otra, es como que la vamos a hacer negativo, pero usando un verbo. ¿Cuál? Entonces sería did not o didn't, no sé. Did not crash. No. Si está usando el verbo be, ¿va a utilizar did? No. ¿Cómo utilizar was or where? Exactly. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? La siete, my mother. Ajá. Entonces was sería, not sería. Did en las not. Siete están, ¿verdad? Ajá. No. Eso sí dice crash. Hay ajá, otro verbo que no es be. Yo le estoy diciendo el cinco. Ay, es que es ahí no, no. Bueno, no sé si él también ahí como que nos habíamos complicado porque decía the children, pero íbamos a utilizar ahí dice en forma negativa el verbo to be. Ajá. Pero en la 7 ya está en negativo, pero hay un Ah, no verbo. es verbo be, ajá, es Ajá. otro verbo. Entonces sería did not. Exactly. Más el verbo, right? Ajá, did not press. No. Yes, tell me. Teacher, a Luis no le agarra lo con, como buena cuando con, hace lo contractado de did no, pone didn't. Ah, ok. Hay que ponerlo en la full form y a los demás les marco mal también. A mí me lo marcó bien. Ay, quizás es por la, quizás si le pone tilde, porque como el apóstrofe es la, el palito recto, quizás por eso. Ajá. No, me salió mal la 6. Porque escribí mal design. Yo también escribí mal design. Sí. Ah, sí, por la N. Okay. Sí, ese es raro, esa palabra. Igual yo escribí pero, talk. Así se la voy a mandar porque ya vamos a cerrar esto. Yes, ¿verdad? We're about to finish. Solo voy a dar un minuto más. And we go. Hello guys, ¿cómo vamos? Finish? No yet. Finish, miss, me equivoqué en una. Ah, all right. Mándeme el screen, please. Okay. Ajá. ¿Y María? Finish? Yes, miss, enviando el crunch. Okay, awesome. Thank you. Ah, no me permite enviar captura, tomar captura, miss. Ah, really? Why? Debido a las políticas de seguridad. Ah, really? Yes. Qué raro. De la página no le permite. Sí, y aquí donde le di check, donde ah, me dio ya los. Really? Ah, quizás porque. No, pero está raro. Quizás Y le dice, sale lo de Zoom. No es posible tomar capturas de pantalla debido a las políticas de seguridad. Ah, interesting. All right. Sí, porque los demás no les bloqueó. Bueno, interesante. Ay, una T me comí. Cuánta gente. Este igual como está aquí, ¿verdad? No cambiaría el decir. Dicen. Ajá, pero no sufriría el cambio como en la otra. Were you too? Dicen. Ajá, en el caso de eso, ¿por qué no va a cambiar? Design. ¿Por qué no cambia? Recuerdo que es porque ajá sí,
Por el auxiliar, creo. Exactly, por el auxiliar. Dicen, y ahí el otro sería... Hello, hello, guys. Para los que ya terminaron, good. Y los que me quedan pendientes, lo terminamos, dejémoslo en pausa y lo terminamos al finalizar la clase, all right? So you can finish. Awesome. So now, let's continue here. Okay, vamos a hacer, voy a intentar para el lunes incluir algo de práctica de esto para terminar de aclarar dudas, okay? So now let's practice with this part. Vamos a hacer esta otra parte. And now we have here pronunciation. Let me share with you. Okay. So now let's practice with me, okay? So repeat after me. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Yes, I did. I learned a lot. Aquí a lot. Vamos a exagerar ese sonido del ed. I learned. A mí eso, esa terminación en ed es lo que más me cuesta. Yeah, este es uno de los temas más complicados, la verdad. Pero ahora prácticamente nosotros tenemos una introducción y luego más adelante en otros módulos ya se va a ver más a detalle, right? Pero igual les voy a dejar, les voy a enviar para el día viernes. Hay una plantilla sobre las terminaciones, cómo se pronuncia, y también vamos a verificar con un video en YouTube, all right? Para que puedan practicar, ¿ok? Pero mientras tanto, we have here, vamos a exagerar ese sonido, all right? Entonces decimos, I learned. Repeat. I learned. Como que esa terminación fuera una D gigante, right? Learned. Learned. Okay. Tell me more. Tell me more. I updated. Extra suena como updated. Una ed, ajá, como que fuera id, ajá, updated. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. All right. So now, in the case of this one, learned, como les decía, el sonido suena como una D grande, right? At the end. Learned. Luego, en el caso de updated, suena como un sonido id al final. Updated. Ajá. Luego updated. Con learned, igual. Updated. Y en el caso de esta, exchanged. Ajá. Esta suena como una ed. Ajá. Exchanged. Exchanged. Ok. Entonces, básicamente. Es como que fuera la G, se pronuncia como que fuera Y. Ajá. Exchanged. Ajá. Exactly. Entonces, vamos a exagerar esas terminaciones. ¿Por qué?
Eso nos ayuda, obviamente los gringos no hablan así, right? Pero eso nos ayuda a recordar que tenemos que pronunciar bien, con un stress más alto, esas terminaciones para que no se nos olvide, right? Y ya luego sale natural cuando usted está hablando, pero al inicio siempre es importante exagerar, es parte de. Si no, va a sonar como que lo decimos en el presente, por eso es importante hacer esa exageración en el pasado. All right. Así es que una vez más, repeat after me. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Yes, I did. I learned a lot. I learned a lot. Tell me more. Tell me more. I updated. My networking skills. My networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. It's great. Great. So, did you make new contacts? So, did you make contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. With 10 people. Awesome. Right? Okay, awesome. Good. So now let's go to this part. Let's go now to the answers for the questions. ¿Cuáles vamos a trabajar from now to four? Esta parte de acá. ¿Cuál es la primera pregunta? Did Luis go to a seminar? Vamos a ir a buscar. Aquí tenemos Luis. Did Luis go to a seminar? Y tenemos dos respuestas. Una de yes y una de no. Entonces vamos a poner si es yes o es no. En su cuaderno escriba ahorita de la 1 si es yes o no, all right? Yeah. Así es que para la 2 igual. Did Janet update her networking skills? Si es yes o si es no. Did Janet learn to go from small to smart talk? Yes o no. Y luego la última. Did Luis exchange business cards with 10 people? Si es yes o es no. All right. Así que ahorita van a tener 3 minutos para terminar. So let's go. All right. Y luego las vamos a revisar. Pero ahorita 3 minutitos y vamos a revisar. ¿Cuáles son las respuestas de la 1 a la 4? Ay, mami, mi papita. Claro. All right. Es parte de los anuncios. Todos los días, mis. Be careful. No nos vaya a poner a escuchar, no nos vaya a poner a escuchar algo ahí que no tenemos que escuchar. A un alumno le pasó una vez que se puso a cantar y no se fijó. Y todos le seguíamos la canción, pero él no entendía que era porque tenía activado el micrófono.
Okay, finish. ¿Ya terminaron? Not yet. Yes. All right. And the others? Finish, yes. Guys? Yes, miss. Okay, good. So now, let's check this one. Okay, the number one. So let's go here. The question is, did Luis go to a seminar? And we have Luis. Uh-huh. Did Luis go to a seminar? Yes or no? No, he didn't. Uh-huh. No, he didn't. Sería yes or no? No, he didn't. No, right? No, he didn't. Okay. ¿Quién fue al seminar? Janet. Right? Okay, good. Now, number two, did Janice update her networking skills? Yes, she did. Yes, she did. Good. Now, number three, did Janice learn to go from small to a smart talk? Yes, she did. Yes, she did. Okay, good. Yes, she did. Now, the last one, number four. Did Luis exchange business cards with 10 people? No, no he didn't. Didn't. ¿Por qué? Porque no fue Luis, fue Janet, right? Okay, good. All right. Good job, guys. And now let's go to the last part here. So we have the first one. We have here, complete the questions below using the verbs. And then interview two classmates. Esto lo vamos a hacer más adelante. All right. So now, the first one. Did you attend to a seminar last month? Y ahí vamos a escribir. Tenemos acá los verbos, right? Y la estructura de la pregunta. Entonces, esta número uno es el ejemplo. Luego de la número dos, aquí tenemos el verbo. Entonces, ahorita vamos a escribirlas, ¿ok? So, let's go. De la dos a la seis. Aquí tenemos el verbo que vamos a usar y después aquí vamos a escribir yes o no. Eso va a depender de lo que usted quiere escribir, ¿ok? Did you attend to a seminar last month, por ejemplo? ¿Usted fue a un seminario el mes anterior? ¿Usted va a poner yes o no? Por ejemplo, en esta se las pongo aquí a la par. En mi caso, no. Entonces voy a poner no, I didn't. No, I didn't. ¿Ok? So let's go. Vamos a tener 5 minutitos to finish.
Si tienen dudas, pregunten, guys. Número 5. Ajá. Network. Eso es red. Ajá, pero en el caso de un verbo, como verbo más bien. Ajá. No sé, Liz. Ajá, ¿cómo sería network como verbo? Vamos a buscarlo aquí tal cual. Como connect. Ajá. Como hacer su red, right? Conectar con. Por eso, como verbo, network es una red. Sería como verbo, como connect. Uh-huh. Ajá, por ejemplo, dice en negocios, conocer gente en eventos que le puede ayudar para su compañía o para su negocio. Pero es como, es like a meet, entonces. Ajá, es similar. Okay, thank you. All right. Cuando terminen me dicen. Ahorita nos quedan, let me see, 1 minute. Okay, so the time's up. Espero que hayan terminado. All right, so now for number 2, tenemos acá the seminar. ¿Cuál podría ser una pregunta? Si tenemos enjoy. Huh? Did you enjoy the seminar? Exactly. Did you enjoy the seminar? ¿Disfrutó el seminario? Y yes, si tenemos como respuesta, yes. Yes, I did. I did. Okay, good. And now for number 3, tenemos meet. ¿Cuál sería entonces la pregunta? Did you meet new people? Y si la respuesta es no, ¿cómo sería? No, I didn't. Uh-huh. And now for number 4, we have learned. Did you learn something? Y si tenemos yes. Yes, I did. Good. Now network for the number 5. In the convention. Did you network in the convention? Uh-huh. All right. Yes, and if we have no. No, I didn't. Right. Okay, good. Now for number 6. Did you exchange business? ¿Cómo se traduciría como verbo intercambiar? Did you exchange business cards? O sea, usted le dio, pero también le dieron tarjetas. Uh-huh. Uh-huh. Ahí sería exchange.
All right. Y si vendo, mi te respuesta. compro. Ajá, vamos a hacer un trueque, right? Yo le doy y usted me da. Como la canción que estaba. Si me da, yo también te doy algo así. So now, if we have yes. Ajá. If we have yes. ¿Cómo sería? Es para que no se les olvide. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Right. All right. Yes, I did. Okay, so now, para la próxima, por el tiempo, vamos a dejar ya la práctica para poder escribir oraciones en el pasado. Y solamente les pregunto, miren, este tema es bien complejo, el pasado es bien, ¿cómo les puedo decir? Es bien especial. Mientras más vamos aprendiendo, más vamos descubriendo que necesitamos aprender más cosas, right? Pero sí, necesito que para las próximas clases, por favor, intentemos estar lo más presente posible. Porque si no, después van a sentir que les va a costar bastante. Pero es por eso, porque no hemos tenido el espacio aquí para practicar, ¿ok? Así es que para las próximas... otra clase más de esto. Yes, I know. Voy a intentar incluir con el ING. Ajá. Con el ING. All right. Ok. Pero igual, el video de la clase ya va a quedar activo para que si tienen chance lo puedan ver el día de mañana para los que no estuvieron activos en clase ahora. Y voy a intentar incluir en la de repaso que va a ser el día lunes algo sobre esto también, que no nos toca de lleno, pero lo voy a incluir para que podamos repasar. Mientras tanto, recuerden que mañana tenemos vacation, right? Así es que disfruten su día de descanso mañana y el día viernes reanudamos, ¿ok? Así es que nos veremos acá el día viernes. Entonces, ahorita, nada más les recuerdo, hagan la tarea, all right? Ya estuve chequeando y hay varios que no han iniciado la de esta semana. So, please, hay que hacer la tarea, all right? Hay que trabajar en la plataforma. Así que ahorita, después de los anuncios parroquiales, vamos a la asistencia. All right, so we start with Ada Concepción Romero. Present. Carlos Armando Carpio. Present. Débora Yamilet Campos. Present, teacher. Delia Pastora González. Present, teacher. Good night. Good night. Dennis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present, miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Jonathan Edwards Fuentes. Present. Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present, miss. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present, miss. Reina Margarita Cortés. Present, miss. Rigoberto Antonio Ralegueño. Present. And Judith Yvette León. All right. I'm here, me había levantado. Ah, okay, good. All right. Okay, so thank you guys for staying. Have an amazing night. Pues, descansen bye. Mañana o que hagan lo que tengan que hacer, right? See you guys on Friday. All right, bye. Bye. See you. Bye. Good night. Teacher, no me quedo yo ahora con usted, ¿o sí? Ah, ¿o hasta yeah. después? Sorry. Yes, it's true. Sorry, Gloria. Sí. Sí, aquí la tengo anotada. My God. Es que tantos anuncios, right? Sí, okay. Es que estuve sin cámara también, por eso. Ah, pero es yeah, porque fui al súper, me agarró en la calle y después me quedé, sí, en la clase, pero... ¿Y todavía está lloviendo por ahí? No, ya no. Poquito, quiero ver. Ah, sí, está lloviendo todavía, pero todavía. Mucho menos, mucho menos. Ah, ok, good. All right, entonces, este es su yo momento. Yo quiero saber para cuándo se ocupan estos. Ah, los subject. ¿Ahorita? Ah. Solo cuando estamos haciendo las passive voice. Ajá. Que okay. Se acuerda que las utilizamos, que decíamos, cuando, por ejemplo, el carro de él, ajá, utilizamos him. Los object. Cuando usamos passive voice.
Esa es con la passive voice. Porque como casi no lo hemos usado, dije, ¿y esta dónde se ocupa? Sí, no, esa es solo para la passive voice. Por eso es que como, acuérdese que en el caso de la passive, decimos que vamos a hacer el enfoque en el objeto de la oración. Entonces, por eso, eso se llaman object pronouns. Porque las usamos cuando hacemos ese énfasis en el objeto. Entonces utilizamos esas. Ajá. Pero ya me dio la idea. Le voy a buscar ejercicios, si usted gusta, para ver la aplicación de las object pronouns. Sí. Así es que se lo vimos bien poquito, ¿verdad? Sí. Ajá. Object pronouns. Y con lo demás, creo que ahí voy marchando. Ya adelanté varias tareas. Ah, good. ¿Y hay algún refuerzo que sienta que necesita? ¿O algún tema como para buscar material y así se los mando extra? Yo creo que voy marchando, ¿verdad? Y ahí mis duditas, voy y repaso. Yo tomo capturas y las veo y ahí voy. Me falta aprenderme los verbos, eso sí, voy de a poquito. Pero sí, como aquí los tengo impresos, a la hora de la clase, aquí los estoy viendo. Entonces voy y eso me ayuda como a recordar un poquito. Ajá, sí. No me los puedo todos. Eso va por partes, así que sí. No hay problema. Ahorita vamos a la tarea de 4 diarios. Ajá, para que nos vayamos acostumbrando. Hoy no nos marcó ni 4. ¿Sí? No nos dijo cuál. En la presentación. Pero ahorita se las mando, así que ahí están. Ajá. Sí, porque eso sí no lo alcancé a ver cuáles eran los nuevos. Ajá, sí, pero sí, ahí están en la primera lámina ya de la clase, ahí están los otros 4. Pobre Denis, creo que ya le tocó ir a trabajar. Sí, Denis está estar poniendo en turno, antenas, creo yo. Sí. Es lo más seguro. Poniendo antenas en la lluvia le tocó. Ah, sí. A mi esposo le ha tocado también, está trabajando. Él le da mantenimiento a las empresas. Ajá. Y estaba dándole mantenimiento a Hotel Intercontinental. Ah, y por estaban lo mismo. Poniendo unos techos. Ay, ha sido un lío porque en han la faltado un lluvia. Pedacito y la lluvia no dejó y ya vinieron unas mises. Ah, sí, ya andaban por acá. Ay, no, ya me entonces, imagino. El gerente está con los pelos parados, lograron pintar nada más. Así es que mañana tienen que ir a desalojar y a esas cosas. Ay, Hasta sí, yo me estoy imagino. Estresada por las mises. Sí, ya me imagino, pero ya va a Sí. terminar, gracias a Dios. Sí. Ya casi, por lo menos ya de noviembre no pasa, right? Sí. Okay, Gracias. okay, ya Eso sabes. es lo que ahorita, y si no, yo pregunto por ahí, pero ahorita siento que voy marchando. Ah, Y si usted okay. me tiene que hacer una sugerencia a mí, hágamela. No, nada más el aprenderse verbos, eso es todo. Ese es el tip principal, para no sentir como que le falta. Sí, es que... Eso, a mí me falta mucho eso de ir a aprenderme los verbos. Entonces voy a buscarlos y después se me vuelve a olvidar. Ahí estoy, repasa que repasa. Sí, esos son repasos, así que de eso no hay problema. Recuerde que todo es un proceso, no vamos a aprender todo de un solo. Pero así lo así... siento, porque a veces me siento, ay, no, yo voy a dejar esto. No. Pero No después se me acuerdo, me acuerdo de sus palabras que me dijo que usted comenzó de cero. Y Sí, entonces digo yo, de no, yo voy a cero. poder. Me Sí, ayudó claro. mucho, me recuerdo de eso que me dijo. Sí, no, y como le digo, inclusive hay muchos temas que por eso yo los extiendo un poquito más, porque yo sé que necesitan más explicación, porque yo sé que se siente no saber, pero nada, nada. Entonces uno necesita saber por qué, vea, por qué esto, por qué lo otro. Entonces por eso los combino con cosas que como nosotros nos dan qué es lo que tenemos que impartir. Ya están los temas, los contenidos, pero yo ahí le voy agregando Ay, cositas que yo considero. Y hay compañeros que ya saben más, entonces eso te hace Ah, sentir sí. que tú estás atrasado, ¿verdad? Pero realmente, pues ellos saben, pero quieren gramática. Y Sí, entonces, pero es repasar. te hace sentir presionado que el que ellos sepan. Ajá, eso sí, pero si se fija, vamos de cero. Vamos siempre punto por punto, igual si necesitan repaso de algo, por eso les decía, de este tema yo sé que es bien complejo,
según contenido, solo es para el día de ahora, de ahí ya nada más el día que hacemos el repaso de unidad, pero voy a ver cómo lo incluyo, voy a ir poniéndole sí, detallitos. Porque, pero yo no lo siento tan confundido, no lo siento tan... Ah, no, mientras usted sepa de verbos, no hay problema. De ahí sí, nada pero... más, ajá, ese es el detalle. El traductor me ayuda. Ajá. Sí, mientras eso, usted sepa de verbos, esa es la clave. Ajá, así es que solo gracias, es repasar. Ya sabe. Feliz así vacación que ahí mañana. Estamos. Igual usted, que descanse. Nos vemos el viernes. Bueno, bye, see you. Bye. Night.